Emiliano, los números de la provincia de Mendoza. Un nuevo pico de contagios, Fernando, contabilizando los testeos positivos en un porcentaje muy alto, pero también aquellos casos con nexo clínico epidemiológico. 823 nuevos casos de coronavirus en la provincia de Mendoza se sumaron en estas últimas 24 horas y hay 6 personas que perdieron la vida. Los pacientes tenían entre 45 y 93 años. De esta forma, son 169 los fallecidos por la pandemia en nuestra provincia y más de 13.000 los contagios desde que comenzó la pandemia. Para tener en cuenta, en las últimas 24 horas se analizaron 1.483 determinaciones, de las cuales 792 arrojaron resultado positivo. Esto es 53,4%, un porcentaje mucho más alto de lo que hemos registrado en los primeros 9 días del mes de septiembre. 317 son los recuperados, elevando el número total a 5.343. Emiliano, es altísimo el número de casos del día de hoy. Pero es altísimo, verdaderamente. Y lamentablemente el número de víctimas fatales contabilizadas en las últimas 24 horas. Mira, para que te des una idea, hoy la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 1.284 contagios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1.284 contagios. Y Mendoza hoy, 823. Es cierto, se han contado los casos con nexo clínico epidemiológico. Bueno, sí. Pero fueron solo 31. Pero al margen de eso, que son considerados positivos. Sí. O sea, es el nuevo protocolo, sea por el hisopado, sea por este vínculo, ¿no?